start the last session of this Congress. It seems that Lourdes Prado Torreira is, is not there, so I I call the first speaker, Mr Ramon Francisco Martin Gordon, for his uh, ponencia. El título es el betilo del santuario punico-ebusitano del islote de Nagalera, Mallorca. Please. Yes, please. Okay. Buenos días. Muchas gracias a la organización por uh, haberme permitido presentar estas dos ponencias. Pero la primera es eh, el betilo que localizamos cuando realizamos las excavaciones en el islote de Nagalera. El comentar un poco sobre el tema de los vetilos. Se han, se han estudiado ya y se conoce la existencia de los mismos ya desde el séptimo milenio, pero hay muchísimas variedades de vetilos. Hay los que son en cipo, aquí hay los betilos que son de estela, los betilos meteóricos, los que simplemente son en piedra trabajada. Eh, ayer Escuchando las ponencias, tuve la ocasión incluso de añadir otro más, que son los vetilos de, de Anclas. Y eh, el vetilo que les voy a presentar es un vetilo quizás un tanto diferente, como ya les comentaré. Bueno, aquí tienen un plano de, del santuario del islote de Nagalera. El islote de Nagalera está situado. Enfrente de la costa de Palma de Mallorca, es un pequeñito islote de aproximadamente unos 1200 metros cuadrados y llega, y eh, es, un, es un islote que en un principio, y como ya verán en, en otra de las fotos en la, siguiente, en la siguiente presentación, es un islote que estaba completamente cubierto. Eh, nadie pensaba que allí pudiera existir algo. Yo tuve la, la idea por ciertos eh, hallados que había realizado Víctor Guerrero hace años, y eh, de cerámica, particularmente, simplemente en superficie. Y entonces eh, iniciamos la excavación que in, se inició el 19, el, en el 2012 y la finalizamos en el 2017. Actualmente todavía estamos en estudio de ciertos materiales y bueno, será... Será, digamos, la base de, de mi tesis que espero que próximamente podré defender. Bueno, en el, en el Betilo, quizás, bueno, en, el, en este plano, quizás puedan observar que el, la situación de las, a ver si lo podemos ver, la situación de tres cisternas. Una se sitúa aquí, está la cisterna número dos, otra aquí, y la tercera, la cisterna número tres. Eh, que esta cisterna, como, como después comprobamos, eh, realmente no se utilizó y se, digamos, y se, digamos, se clausuró dejando un ascoso completo. Aquí pueden ver el plano y eh, en parte pueden ver la situación en donde encontramos el vetiro, justo aquí. Esta es la puerta este, justo enfrente del, de la, del sol, de, del nacimiento del sol. Y eh, la otra puerta estaba situada aquí, que era la puerta oeste. Con, por lo tanto, el vetido se encontró en, uh, adosado a la pared uh, del primer, del primer uh, edificio del templo, que es esto de aquí. Lo demás, el peribolo, se añadió posteriormente, como, como quizás después les pueda comentar. Aquí pueden ver cómo se encontró el vetiro. Está justo aquí. Estaba tapado por una, por una piedra. Y esta es la que, lo que les comentaba, la, la puerta este. Esta es la forma del vetilo. Es una el vetilo simplemente es una, es una piedra, por decirlo así, de caliza, a diferencia de las piedras del, del restos, de los muros del resto del santuario, que son calcáreas, es limestone, que incluso se, según hemos podido observar, se extrajeron de una cantera en el mismo, en el mismo islote. Esta, esta piedra, este petilo, tiene una serie de concreciones eh, marinas que habían sido alisadas y eh, que nos da idea de que la piedra se extrajo del, del mar, poniendo en relación a la divinidad que posiblemente era eh, a la cual estaba dedicada, eh, una divinidad eh, de origen marino. de hecho, eh, hay que comentar que el santuario es un santuario que muy posiblemente fue utilizado por los propios marinos de, de aquí de Ibiza, que llegaban al santuario, hacían sus ofrendas y continuaban después para tener una buena, una buena travesía. Aquí tienen otra forma, un dibujo ya arqueológico del betilo. Aquí les, les muestro el betilo de, de Nora, eh, por la relación de también es un betilo de piedra, en este caso trabajada. Y eh, con esta idea de, de este betilo, pensé que quizás había otros vetilos en, en Mallorca y en otras de las islas Baleares que tuviesen una relación uh, que tuviese una relación con este vetilo que, que localizamos, es decir, quizás con la misma identidad uh, ideológica de, de divinidad. Este es un, para mí es un vetilo, un vetilo... En forma de, de estela y de, y de trono es un betilo que se encontró en el poblado de Son Fornés, Es un poblado, es un poblado eh, talayótico, aunque por los materiales que se encontraron en la excavación se puede, se puede dar una cronología del cuarto o tercero antes de Cristo. Esto es el betilo, betilo cipo, Este es, es el de es el betilo de Astarte. Y lo he comparado con este vetilo de, de, For, de Fornés. Otros vetilos que hipotéticamente supongo que son que he podido localizar, pues tienen aquí el vetilo de la, del santuario de Son Patro, en el norte de la, de la isla de Mallorca, y este otro que es el, el posible vetilo de eh, Sespeisas, también un yacimiento eh, talayótico. Estos betilos yo los relaciono un poco en forma con el betilo estela de, de Biblos. Posteriormente, estos son los betilos de Scuyeram, que son conocidos, identificados como betilos, aquí en, en Ibiza. Y otros betilos que también en, aquí en Ibiza localizado, justamente en el museo, los puede ver el otro día, son los betilos eh, del Puig des Molins. Y el último que he localizado en, en Menorca. Hay otros en Menorca, según me comentaron, que se encuentran a la entrada de los, de los círculos talayóticos, pues se encuentran a la entrada a la izquierda, pero este es un vetilo es un de forma fusiforme y originalmente en la parte, está situado en, en Torralba y en la parte superior se le colocó. Una, la imagen de un torito que se encontró ya caído, pero del cual todavía se conservan los agujeros de las, de las patas en los cuales se colocó. Podríamos que decir, o bien fue un betilo fusiforme y que posteriormente se le colocó el, ese torito, o, o uh, simplemente es un, botil, un, un betilo altar. ¿eh? Y bueno, y con esto ya he acabado mi, mi intervención, me queda un minuto. Eh, esto es un inicio de, de, un, de un proyecto en el cual tengo intención de, de seguir, porque realmente, prácticamente hace, hace un año, un año y poco que he iniciado la, los, los estudios, pero creo que me va a dar sorpresas, porque creo que vamos a encontrar más sorpresas, más reptilos más, más de los que, de los que nos imaginábamos y de los que eh, se, tiene, se tiene noticia. Muchas gracias por su atención. Eh, las canalizaciones rituales del Santuario de Islote de Nagalera, Mallorca. Please, again. Bueno, continuamos un poco hablando sobre, sobre el Islote de, de Nagalera. Cuando estábamos realizando la excavación en, el, en la parte este de la, del, del santuario y del, y del lote, Encontramos una serie de canalizaciones que ahora les, les mostraré, y es muy curioso que eh, tanto el betilo como las canalizaciones eh, se encuentran en la parte este de, de, del santuario, y en cambio en la parte oeste es en donde enco hemos encontrado una pequeña ne necrópolis eh, con una serie de, de enterramientos tanto en cista como incineraciones eh, que, que, bueno, que ahora simplemente por cierto en, aquí en, la, en el congreso se, se ha hecho un, un póster en el cual se muestran algunas de estas algunas de estas uh, incineraciones. Bueno continuamos con, con, estos, con esta exposición. Bueno aquí tienen ver aquí pueden ver el metilo de, de, de Nagalera de, perdón el, el hilote de Nagalera eh, como pueden ver nosotros estamos ahí arriba, y es simplemente una, una roca en medio del mar, en, en la cual, uh, como ya les he dicho, cuando empezamos prácticamente no se veía absolutamente nada. Pero también hay una ventaja: es un, eh, está completamente aislado. Y si bien hemos encontrado eh, durante la excavación, eh, desde cerámica incisa, que puede, calcolítica, que puede. Eh, situarse más o menos hace unos 4.000 años y hemos encontrado toda la serie, digamos, histórica de, en cerámica de las diferentes ocupaciones. Hemos tenido, lo que digo, calcolítico, navetiforme, eh, talayótico, posttalayótico, púnico, por cierto, claro, bastante material púnico, eh, después, eh, a posteriori, muy poquito, muy poquito de ya de la época de la conquista romana únicamente una pieza, un fragmento bizantino y uh, después uh, cerámica, algo de cerámica árabe y moderna, pero poco más. El, eh, o sea, el, el, realmente el, el lote se, eh, digamos, se, se, se abandonó y no se, y no, vale, no, no, se, no se utilizó durante, durante muchísimo tiempo. Algunos pescadores pudieron estar allí, eh, tenemos un caso muy curioso, de encont encontramos en una de las cisternas que les mostraré, pues un nivel de unos, de, más o menos con un potencial de medio metro, todo, todo lleno de cormoranes, de restos de cormoranes, sin, uh, sin ninguna señal, digamos, de, de sacrificio, eh, pero colocados, supongo que fueron sacrificados. Una de las opiniones dice que puede ser que los pescadores los mataran y los arrojaran allí, pero lo más, más curioso es que, el, digamos, la cronología eh, de, estos, de este depósito de Cormoranes va del siglo V a, después de Cristo hasta el siglo X. Realmente es una incógnita que, que actualmente se está estudiando porque tampoco no hay, no, hay paralelos, eh, no hay paralelos. Bueno, aquí ven el lote, esta es una foto real. Eh, se puede ver la situación de, de la barquita y aquí donde está situada la barquita eh, se podría decir que se inicia el camino para llegar hasta, hasta lo que es el santuario. Eh, alrededor del santuario todo está, digamos, trabajado, porque el resto es piedra difícil de, o sea, rocas difíciles de andar, pero aquí esto está todo, todo aplanado, desde aquí hasta el santuario. Bueno, aquí lo pueden ver mucho mejor y, bueno, aquí ya les muestro, la, digamos, lo que son las, las canalizaciones que hemos localizado. La canalización se inicia aquí, en la parte, eh, también en la zona este, en el muro adosado a, la, a lo que es el edificio central, se va por aquí, continúa, se va hacia unas… Esto, digamos, unas cubetas o una cubeta que tiene unos 40 centímetros de diámetro y unos 20 centímetros de profundidad. Aquí depuraban el agua, entraba por aquí, salía el agua por aquí y se iba hacia esta cisterna. Después, a posteriori, hemos localizado también otra canalización. Aquí hay otra canalización que se va hacia la cisterna que nosotros llamamos cisterna número uno. Y después también hemos encontrado otra después de la excavación encontramos otra canalización que se iba por aquí hasta la hasta esta cisterna estas cisternas hay que decir que el máximo que yo he visto de agua en, en ellas y son cisternas que tienen unos tres metros de profundidad es uh, son 40 centímetros eh, son cisternas en las cuales hemos encontrado una gran cantidad de material fracturado eh, cerámico suponemos que una vez hecha la ofrenda eh, Seguramente entraban por aquí, por el este, hacían las ofrendas, salían por aquí, se iban hacia esta zona, parte de los materiales los rompían y los arrojaban alrededor de aquí, y parte de los materiales, ya también fracturados, se iban al interior de las cisternas. Principalmente en esta, la cisterna número uno, eh, localizamos alrededor de unos 7.000 fragmentos de cerámica, de los cuales algunos los hemos podido recuperar, pero la gran mayoría estaban completamente fracturados e incluso algunos de ellos, eh, esos fragmentos nos han coincidido con fragmentos que hemos encontrado en la zona de aquí. Por eso digo que arrojarían parte de, de ellos aquí y otros después los dejarían ahí en la, en la cisterna número uno y después de esto ya se iban hacia, cogían otra vez la embarcación y continuaban eh, la ruta. Aquí pueden ver un dibujo de las, de las canalizaciones, como ven se inician. Bueno, no, no me funciona. Bueno, se inician en la parte de la se puede ver en la puerta este y continúan. Esta es otra de las digamos otra vista, una foto de la canal de la canalización principal, en la que se va digamos en dirección hacia hacia el este. Aquí pueden ver eh, la cubeta antes de excavar que estaba adosada al muro este también del de, digamos, del santuario. La cubeta, una vez excavada. Y esto es un cuenco eh, de muy buena calidad que encontramos eh, boca abajo justo en la entrada de la puerta este. Creemos, creemos. Este cuenco era el, el que posiblemente podrían utilizar para recoger agua de la cubeta, de esta cubeta que les he mostrado adosada a la pared, y con esta quizás pudieran hacer el ceremonial de eh, lavar el, el vetiro, que el vetiro estaba justo, justo al lado, al otro lado de, de la puerta. Bueno, aquí pueden ver otros detalles de la, de la canalización, eso es en la zona en la zona norte, en el sector norte, eh, el resto de las canalizaciones, se puede ver perfectamente la, la cubeta, aquí ven la, la entrada de la lo que les decía de la, la entrada del agua y que salía por la parte, por la, por la otra parte, es decir, se decantaba el agua y se iba en dirección hacia las hacia la cisterna, en este caso la cisterna número dos. Otro detalle, es muy curioso ver este agujero que ven, la V253 creo que pone, 255, eh, este junto con otro son dos, dos agujeros de poste mmm, de un tamaño de casi unos 10 uh, centímetros que nosotros imaginamos que quizás pudieran ser unos postes columna, que eh, digamos que estaban antes de la entrada a la, de la entrada al santuario. Bueno aquí pueden ver el tamaño de la, de la cubeta, una de las cubetas, porque nos apareció otra también. Aquí pueden ver las cisternas. Esto es la cisterna eh, tiene la más pequeña la cisterna número dos. La otra cisterna es la cisterna número, eh, número uno. En esta, ya le digo, en la mayor parte del material que encontramos estaba en esta cisterna número uno y en la cisterna número dos también encontramos material, pero esta cisterna había sido removida posiblemente en el siglo XIV-XV y suponemos que era para buscar a ver si había algún tesoro, a ver si había eh, algo que, que recoger de oro, plata, lo que fuera. Y lo último que les quiero mostrar es que estas cisternas estaban completamente trabajadas. Tenían su revoco, hidrófugo y eh, iban desde arriba hasta abajo. Cuando yo les digo las cisternas, el máximo, el máximo que yo encontré eh, con agua fueron simplemente 40 centímetros. Y muchas gracias porque justo he llegado al momento. Muchas gracias. Call, um, Jaime Vives Ferrandis Sánchez, Mireia López Bertrán, Trinidad Pasies Oviedo, Mireia, solo yo, representante de todos, um, uh, de todos, uh, moderno Prometeos, revisión de la terracotta sebusitanas del Museo de Prehistoria de Valencia. Bien, buenos días a todos. Agradecer a la organización del Congreso la, la acogida tan maravillosa que nos han hecho y disculpar a mis compañeros Jaime Vives y Trinidad Pasillas del Museo de Prehistoria que no han podido venir. Dicho esto, empezamos desde sus inicios. El Museo de Prehistoria de Valencia en el año 1927 tiene como objetivo conservar, divulgar e investigar el patrimonio arqueológico valenciano. Eso no, ex, no, no le exime de que tenga en, en sus fondos algunas colecciones que no vienen directamente de, del país valenciano, sino que vienen de otros espacios, como es el caso de Ibiza, Empurias, algunos exvotos ibéricos de Jaén, etcétera. Desde que se adquirieron los objetos de compra, de las de, del mundo púnico se han, se han exhibido una buena parte y aquí os, os hemos puesto una imagen de, del museo en los años 50 en las que ya se estaban exhibiendo algunos de los objetos ebusitanos que se compraron por parte del museo. Las compras del Museo de Prehistoria de los objetos uh, ebusitanos son, son dos, son dos lotes de, de compra. La primera compra se, se realizó en 1930 y uh, se compró a la, a la viuda de Don Arturo Pérez Cabrero y se compraron 312 piezas, de entre las cuales destacan 16 terracotas o fragmentos de terracotas. Es un es un lote muy amplio ya que tenemos materiales propiamente púnicos de Ibiza hasta la Edad Media. La siguiente, el siguiente lote de, de, de objetos púnico-visutanos que compró el museo fue en el año 37 de la colección Francisco Martínez y Martínez. Él era un erudito y un folclorista valenciano, alicantino, disculpa, de la zona de Alicante, y se compró un pequeño lote de 25 piezas, 16 de las cuales eran terracotas, y todas ellas del periodo uh, púnico. Estas terracotas se estudiaron de forma uh, exhaustiva ya en el año 72 por Colette Picard con un artículo que es el, el primer catálogo de la colección de Valencia. Y posteriormente, los dos grandes catálogos de terracotas ebusitanas también los han incluido: eh, la, el, los grandes trabajos de María José Almagro y San Nicolás. La, la, en ambos casos, la colección de terracotas ebusitanas del de, de Museo de Prehistoria están recogidos. No vamos a hablar de la tipología porque no es el objeto y vamos a pasar ya un poco al objetivo de este a, de esta comunicación y es que desde el año 2006 el museo lleva a cabo un trabajo de a, revisión del estado de conservación de las colecciones y a, intervenciones de restauración para actualizar la presentación en este proceso lo que hemos visto es que a las, a algunas terracotas de la colección francés Francisco Martínez y Martínez tienen alteraciones modernas han sido modificadas y lo lo que ha llevado a un, a un restauro a un, y a una nueva catalogación, que es lo que vamos a ver en, en estos momentos. Los tres grandes ejemplos de prometeos modernos, ¿no? que llamamos nosotros porque son una especie de, de pastiche, de mezcla de diferentes elementos, es, son tres terracotas de la colección Martínez y Martínez. Este es el primero, es un busto de dama con cálatos, decorado con pasta, vitria y collar, en el que no se hizo absolutamente nada desde que se, se depositó en el museo en el 37 hasta el 2006. ¿Qué se ha detectado con los trabajos de intervención del 2006? Bien, pues que bien, aparte del rostro, es una recreación moderna hecha con, con escayola. ¿eh? Como ven en la, en la imagen superior izquierda, la, 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 la arcilla original tiene restos de raspado para añadir esta, esta escayola y recrear un, un rostro. De la misma manera, como ven en la imagen izquierda, buena parte del cálatos. También era, estaba hecha con escayola y una parte del velo o del pelo. Igualmente, las, las adiciones de, cuenta vi, de, de pasta vitria en el cálatos también era una, bueno, pues una, una invención eh, moderna que se hizo quizás con la intención de venderlo a un, a un mejor precio en el mercado anticuario de principios del del siglo XX. Este es el estado actual de esta terracota. ¿no? Ven, el, ven el cambio ¿no? del, del original ah, que se, ah, se entró en el museo al, al actual que se le ha quitado. Pues todos estos elementos ah, sobrantes. Bien. El segundo caso también es de la colección Martínez y Martínez. Es un busto de, de dama decorado con arete y collar y en este caso también se ha detectado un, un un retoque ¿eh? hecho con, con arcilla y escayola eh, sobre todo en la, en la oreja i, i izquierda incluso el arete que lleva es, es, es falso y en la zona del cuello también se le añadió se le añadió, añadió disculpa mucha mucha escayola que se le ha quitado porque estaba también tenía empezaba a tener patologías y desde un criterio de conservación pues se ha, se ha eliminado esta escayola también ven que buena parte del calatos también era, era una modificación posterior, lo mismo que el collar de pasta vitrea que se añadió a posteriori. Los brazos también son muy interesantes porque los dos, en ambos brazos están unidos. Con, son uniones modernas, no, sabe, no sabemos si los. Eh, un brazo no sabemos si era original de esta terracota, lo que sabemos es que el brazo izquierdo seguramente no es original porque es de otra arcilla, es decir, no sabemos si esa arcilla es un brazo um, que estaba por ahí de otra terracota o lo hicieron los que la modificaron para venderla mejor. Este es el estado actual, eh, con que le hemos, se ha eliminado buena parte de, de la oreja izquierda y ven perfectamente señalado cómo esa arcilla de la mano izquierda es bastante diferente al, al resto de, del objeto. Bien, la última pieza es la que menos retocada está y solo tiene como, como retoque este pequeño fragmento que es una es un fragmento de cerámica común o incluso de ánfora. A, púnica, no, que le, la pusieron allí i la enganxaron con Escayola. Evidentemente, pues se ha, se ha quitado y este es el aspecto actual. ¿Qué nos queda por hacer? Um, revisar los pigmentos. Hay algunas terracotas que están altamente, conservan mucha pintura y es un poco llamativo, porque los que trabajamos en este mundo mm, es poco común que se conserve tanto pigmento, ¿no? Entonces, eh, lo que tenemos que hacer es análisis arqueométricos para ver si, si realmente es una, una, un añadido posterior. Igualmente, está, lo que ven en el pectoral es un inicio de flor de loto que también es altamente llamativo porque no es lo común en, en este tipo de, de bustos. Y ya para terminar, unas reflexiones uh, finales: ¿no? Está las, las intervenciones previas que se hicieron a estas terracotas y las propias patologías de estas intervenciones, lo que han hecho en muchos casos es dificultar el estudio tipológico de estas figurillas y destacar las dos estrategias que tenían los, los, uh, los artistas o, o los, uh, los falsificadores ¿no? para vender estas terracotas, que por un lado. ¿no? ¿no? Lo que hacían era recrear las, las partes que faltaban con materiales modernos, con arcillas modernas, con escayola, o bien, que es más interesante, es utilizar fragmentos antiguos eh, para retocar esos, esos objetos. Cabe destacar la diferencia eh, entre la colección de don Arturo Pérez Cabrero, en la cual no se ha detectado ningún falso Prometeo, como llamamos nosotros, porque quizás esa colección eh, se adquirió. Con, bueno, era más fiable y, sin embargo, la colección Martínez y Martínez, que sabemos claramente que es una compra del mercado anticuario, es, es donde están todas estas alteraciones y también llama significativamente la atención que del lote de, de objetos hay muchas terracotas, ¿no? Como si quisieran, es lo que vende, que vende más? Pues una cerámica o una terracota en el mercado anticuario, ¿no? Parece ser que había más tendencia por las terracotas. Con lo cual, ¿no? reflexionar un poco sobre esas dinámicas del mercado anticuario del primer siglo XX y esta idea del moderno prometeo, de este pastiche, ¿no? de estas figurillas de arcilla, como, como eso, como modernos prometidos y mezcla, mezcla de diferentes elementos. Muchas gracias. Es muy interesante. Ricardo Marlasca Martín, en José María López Garí. ¿Por qué se va a convertir en un santuario la cova Les Culleram. Eivissa. Gràcies. Good sí, i tant. Hola, eh, bé, abans de tot, gràcies a l'organització, Benjamí, per donar-nos veu en aquest congrés i a tots els que heu fet aquesta feina de Maria Bufill, ja ens ha arribat que has fet molta feina, a l'Anna, a la Carmen Mezquida, a l'Helena Jiménez i tota la gent del museu pel congrés que us ha quedat. Bé, anem a parlar del Santuari d'Escuiram, el títol és una mica Segurament sembla una mica bèstia, però ja ho veureu. Tots el coneixem, aquesta planta de, del Ramon, del 85. Només destacar dos elements, la cisterna de l'entrada i la galeria principal, la més gran, que seria un Santa Santorum. Deia destacar que per la seva topografia té aquesta inclinació cap aquí i que realment l'espai útil, pràcticament, seria aquesta, aquesta zona. Aquesta és una foto des de l'entrada d'aquesta galeria. I bé, jo recordo la primera vegada que vaig entrar i et quedes una mica... Really, George? Aquí vam fer aquest santuari amb les, jo què sé, milens, milions, milions de, 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 cavernes que hi ha per tota la Mediterrània i aquí tenim, no sé, probablement un dels més importants o el més important santuari púnic que coneixem. Jo no diré que és una cova petita, enana, que és una mica lletxota, que no, que no té res especial així a simple vista, però bueno, ahí queda. Um, en terminologia científica es tracta d'un espai natural, extraurbà, i bueno, pues una cavitat d'aquest tipus ja per ser, ja es considera segurament com suficient per a ser seleccionada, per a, per a ser un santuari. Eh, aquesta relació directa que fem, no? Mont Subterrani, una caverna, una cavitat, al pues el, el montón i ja, ja, ja queda, no? Però sembla que hi ha truc. Eh, és això, per què aquesta elecció? Bé, en el nostre cas creiem que l'elecció, el truco, és alias hierofania, i el que hem de veure és quina era aquesta hierofania, què passava en aquesta, en aquesta cavitat perquè, perquè l'haguessin escollit. Diferents autors han parlat de l'aigua. Ja des del principi, Roman va valorar la presència de l'aigua, el que va ser és que en temps pretèrit seria aquesta aigua que formaria totes eh, les estalactites, els espeleotemes que hi ha per tota la cavitat, no? I també parla d'una aigua que hi hauria possiblement a un do i una font per algun lloc 200 metres més a baix, que en realitat sembla que no hi és, que en realitat és una zona que hi ha una mica d'humitat. Eh, posteriorment, molts anys després, a es va agafar aquesta idea d'aquesta possible font més a baix per relacionar-la amb la cova i, i fer aquest lligam amb, amb divinitats i el culte a l'aigua i coses aquestes. I posteriorment, en Ballart, també torna a parlar de l'aigua, però en aquest cas de, de l'ús ritual d'una aigua que hi hauria a la cisterna, a l'entrada de la cova. I nosaltres definitivament sí creiem que aquest truc, aquesta hierofania era l'aigua, però era una aigua que estava dins de la cova, i en aquest cas, sobretot dins de la, de la galeria principal. Aquí veieu, hi ha una, una fractura, hosti, com tremolo, que separa totes les parets d'aquesta galeria del sostre i es pot seguir per tota aquesta galeria. I és en aquesta fractura on s'estaria filtrant l'aigua que crearia tots els espeleotemes, aquestes colades, les estalactites, les estalamites, que de fet voregen, estan al voltant de tota la, de tota la galeria. Aquí veieu de nou la planta per, per poder entrar a època prehistòrica, que van ser en algun moment segurament de mitjans del segon mil·lenni abans de Cris, els primers que van entrar van haver de fracturar una sèrie d'aquestes estalactites perquè la cova estava tota envoltada d'elles. Aquesta, per exemple, pels que aneu, ja us ho he fet una mica d'espoiler, però pels que aneu a la, a la cova el diumenge ja veureu que quan entreu eh, tota eh, l'entrada de fet ha estat eh, retallada per poder entrar. Però què en sabem d'aquesta aigua? Fins quan ha estat o què ha passat? En tenim proves. Bé, eh, al fons de la cova de, hi ha una petita galeria on es veu encara per on anava el nivell prehistòric, perquè hi ha algun fragment adossat a ell, el sediment al que està dosat és un sediment eh, quasi de travertí, que es forma a les coves amb molta presència d'aigua, però és que a més eh, tenim ja que en Vives i Escudero va parlar que entre, la, entre els nivells aquests prehistòrics i el posterior depòsit púnic, hi havia una lleugera capa de sediment calcari. Bueno, no sé el que seria una lleugera capa per ell, si seria un mil·límetre, dos, tres, però perquè es formés una capa vol dir que hi havia aigua. O sigui, quan van arribar els fenicis estava formant aquesta capa i n'hi havia aigua. Però és que per època púnica, en la galeria, en la galeria principal, trobem a, a més o menys mig metre de, del terra els nivells d'època púnica, la part superior del que devia ser el, el, el depòsit púnic, i podem veure petits nivells horitzontals calcaris que ens estan dient que s'estava dipositant aigua mentre s'estava formant també el dipòsit d'època púnica. Aquesta empremta la podreu veure demà, per exemple, es veu a la, fonamentalment a una de les parets d'aquesta galeria. La segona evidència que tenim per saber que hi havia aigua en el moment en què s'estaven dipositant les terracuites eh, són les mateixes, tots els elements ceràmics per suposats i les restes osses dels rituals són les mateixes terracuites. Eh, si veieu per aquí, això, tot això està en negre i no heu de mirar aquí, Aquí les terracuites que estan senceres, quasi totes, estan restaurades, però en algunes d'elles encara podem veure l'empremta d'aquestes concrecions calcàries, en algunes d'elles aquests de dibuixos que estan fent unes decoloracions que fa l'aigua, algunes encara també conserven concreció d'aquestes que han estat restaurades, conserven petites taques on es veu aquesta concreció calcària, en algunes zones molt més, Um, altres peces directament tenen moltíssima més concreció. Um, gràcies aquí a Helena Giménez, una altra vegada per, la seva, per les seves dades i, i per la paciència. Moltes, evidentment, l'atenció del restaurador s'ha anat al llarg d'aquests cent anys centrant en les figures grans i per això no, moltes estan netes. I és en els fragments on quasi tots els fragments sí que la presenten aquestes concrecions. En aquest cas podeu veure tot aquest... Al costat, algunes, fins i tot, estan totes rodejades d'aquesta concreció, que està clarament formada per l'aigua. Aquesta, directament, no només la té per tota la superfície exterior, sinó que té per dins. Aquesta peça va estar submergida a l'aigua. En altres podem veure mm, goterons, com que li estava caient, potser devia estar en una posició a prop d'aquest, del límit de la cova, però és que a més aquest eh, truc, aquesta hierofania, eh, direu, bueno, quan passava o per què no la veiem ara? No la veiem perquè, ara us diré dos secrets, aquí a Eivissa i Formenta, com a tota la Mediterrània Occidental, tenim, tenim pluges torrencials, això us sona. I aquestes pluges torrencials, bueno, ho sabem pels estudis polínics que es van fer a les feixes, sabem que tindrien lloc almenys des de fa 5.000, 6.000 anys, com a mínim. Sabem que les tenim a Eivissa. Però és que a més aquestes pluges, ja sabem, els que vivim a la Mediterrània, que tenen dos pics molt grans. Un és a la tardor i un altre menor a la primavera. Amb la qual cosa sabem que tenim moments de pluja molt intensa, amb plujades brutals, que potser són de dos dies i tal, que podem relacionar, tenen un caràcter equinoxial clarament. I per què tot això? Perquè aquestes són les pluges, o sigui, les pluges, eh, aquestes pluges són les que creen, que fan que entri aigua a la cova, només en aquests moments. I com hem tingut bueno, molts anys per preparar això i tal, pues un dia després d'aquestes de, pluges bèsties i tal, vaig cridar al Gari, Gari, anem a la cova a veure, si, a veure com està allò, a veure si hi ha aigua. I efectivament vam trobar tot un, doi, un, un, un mirall d'aigua d'alguns centímetres al centre d'aquesta galeria, que és en realitat la zona útil. Aquí veieu una mica la seva extensió. Altres fotos, és difícil fer fotos a les coves, a vegades. I de cop i volta la, la, les, les parets semblen que, que cobren vida, perquè veus l'aigua la, regalimant, no cau del sostre, cau pròpiament de, dels voltants de la cova. És com si, si hi hagués una, una, una cortina d'aigua caient pels voltants i semblen que adquireixen una mica de, de vida. Uh, aquests dos, evidentment, es formarien diferents a uh, diferents galeries, però el principal és on es va trobar el gran dipòsit uh, d'època púnica. Um, és difícil dir com seria, si seria més gran. Um, nosaltres creiem que, que devia, devia acumular-se moltíssima aigua fa, fa més anys. I bé, vist des d'aquesta perspectiva, realment uh, la cova adquireix, creiem, una altra dimensió, i li dóna una mica de sentit al perquè d'aquest santuari. No es tractaria d'un cap culte a l'aigua, eh, difícil de seguir amb àmbit fenici, i estaria relacionat, evidentment, amb cap divinitat eh, sanitària, sal de salutífera, i és això, creiem que l'elecció de tànit és la, la ideal, perquè es tracta d'un aconteixement equinoxial relacionat amb les pluges i que es manifestaria d'una forma molt teatral dins de la cova. Bàsicament, bueno, aquí un recorre per la per la, Kyle Estis, la, la, la de de tertulia. Gràcies. Thank you. Thank you very much. En now we have um... paper by several scholars Vicente Marco Sanchez Sanchez Moreno Lorenzo Galindo San Jose Begoña Serrano Arnaez Javier Mujo García Jorge del Reguero González Can Ribes II Dos Aeropuerto de Ibiza un edificio religioso nel medio rurale e please Pues nada, lo primero de todo agradecer a la organización que haya permitido y ha aceptado nuestra participación en este, en este congreso y felicitarla también por estos cinco días maravillosos de arqueología fenicia-púnica. Bueno, con motivo de las obras en el aeropuerto de Ibiza, su entidad gestora, AENASME, está promoviendo la realización de diversos trabajos de protección del patrimonio cultural bajo la autorización del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España, entre ellos, y de conformidad con las indicaciones recibidas, promover la excavación arqueológica del yacimiento Can Ribes II. Aquí pueden observar lo que es la zona del aeropuerto con las diferentes zonas de trabajo que se han estado realizando en estos últimos años. Nosotros nos vamos a centrar en el triángulo rojo, que es en donde se encuentra el yacimiento de Can Ribes II. El yacimiento eh, está situado en, al sur de la franja montañosa central, en la amplia planicie que bascula ligeramente hacia el sureste hasta alcanzar el nivel del mar en la playa de Escordals, en la zona sur de la isla. Como ven, eh, durante la intervención se excavaron unos 30.000 metros cuadrados eh, debido a las necesidades que había por parte de, de los aeropuertos de España. En ellas se documentaron en diferentes un espacio rural en donde estaba caracterizado por la presencia de los plantones de vides eh, púnicos, por la presencia de un taller de ánforas en esta zona. Y eh, por la presencia de un edificio que, como veremos bueno, eh, posteriormente, pensamos que puede ser un, un templo. Bueno, lo interesante de esta zona es que es visible, vamos bueno, es que se encuentra a 7 kilómetros de Ibiza Ciudad y a 2,60 de, de, eh, de Sacaleta. caleta. Lo más interesante también es que, eh, la zona del aeropuerto y en especial el, el Can Ribes 2 es visible desde ambos espacios. Aquí pueden ver, en la imagen de arriba, eh, desde esa caleta estaría aquí el, el aeropuerto, marcada por, pues, para que se hagan una idea, nosotros, aunque ahora mismo hay mucha vegetación y hay edificios que no nos impiden ver, bueno pues estas serían las luces de, del aeropuerto, las torres del aeropuerto. Y desde, el, el, desde Canrives 2, pues, Sacaleta se encontraría en esta zona de aquí, justamente al, al oeste de, de, del yacimiento. Igual con Ibiza, con Dalvila, pues, por ejemplo, aquí vemos Dalvila, la parte alta de Ibiza, y desde Ibiza, igual. Podríamos ver las luces del aeropuerto que nos marcarían dónde se encuentra el yacimiento. Esto es interesante porque nos sitúa un espacio que, desde un, una cierta medida, está controlado visualmente desde los puntos más importantes eh, urbanos de, de, la, de la isla, de una época púnica y fenicia. Bueno, durante la fase de excavación de este área, como les digo, nos encontrábamos en una zona eh, en donde existían varias, varios elementos: el taller eh, anfórico, que, del cual hablamos el lunes, que se encuentra en esta área. Y al lado de él existía un área que nos, eh, en la cual documentamos una serie de estructuras que, tras su análisis y viendo un poco los materiales que aparecían, nos han hecho reflexionar que se puede tratar de, de un templo. En la primera fase encontramos una gran cabaña compartimentada por un muro hecho a, eh, a posta eh, para eh, dividir el espacio interior de este área y una serie de pequeñas estructuras, algunas de ellas agujeros de poste que nos estarían determinando la existencia de otro tipo de, de, de estructuras habitacionales, no definidas todavía, que son previas a la construcción del edificio que pensamos que es el, el templo. Durante la amortización de esta cabaña, que se produce seguramente en el siglo IV, se documentaron eh, platos bajos de cerámica gris, eh, similares a los del precio del SEC, anfueras P15 y jarras comunes del tipo 64 y 65, que nos marcan que seguramente lo que es la amortización de esta estructura se pudo hacer en el cuarto. Lo interesante de ella es que sobre esta se construiría el edificio, por lo cual más o menos podríamos llegar a saber... Cuál es el punto de arranque del de, de edificio que interpretamos como templo. Bueno, en esta segunda fase les marcamos los elementos que consideramos que son lo que nos resta, queda del templo, muy arrasado, muy a, eh, dentro de las prácticas que se suelen producir eh, de, eh, de, eh, de abandono de los templos, que existen estos desmontajes rituales que se han documentado a lo largo de muchos de ellos. Por ejemplo, el carambolo, la rebanadilla, todos estos templos, pues nuevamente como último acto es el desmontaje ritual de ellos. Bueno, pues en, el, en la zona de aquí tendríamos el templo y luego en esta zona de aquí tenemos una cisterna que las cuales ya vieron el lunes eh, y les presentaron la existencia de un barco grabado en ella que luego veremos. Uno de los elementos eh, que documentamos al principio de la excavación y que es anterior también a esta estructura, porque está en cierta medida eh, tapado por ella, aunque sí parece ser que se quedó relativamente conservado, es un hogar que podría ser un hogar altar eh, que tiene las esquinas eh, remarcadas por adobes, eh, la parte central está un poco rebundida, siendo, eh, habiendo presentando efectos de fuego y que tendría una forma romboidal o, o de estrella. Lo interesante es la orientación con respecto a la salida del sol, aunque esta, la foto esta es de octubre y no está relacionada con ningún solsticio, pero bueno, el sol más o menos nos saldría por esta zona en la parte de octubre. Y luego también, igual, para ver la orientación del, del edificio y del altar que se encontraría aquí o del hogar como pueden ver tiene la forma triangular y el remarcado por parte de los adobes, pues aquí tenemos la puesta del sol también en, en octubre, que nos marca un poco la, la, la orientación. También es interesante que aquí es en donde está Sacaleta, es decir, justamente está también orientado un poco con Sacaleta, curiosidades de la vida y casualidades seguramente. ¿no? Bueno, el edificio está compartimentado en tres espacios, un vestíbulo de pequeño tamaño avanzado con respecto al edificio principal, como pueden ver aquí, o aquí en la imagen de arriba, de 1,30 por 1,30, muy limpio de materiales, eh, del cual, solamente quedaban los restos de las primeras hiladas. Una sala, igualmente, muy eh, poco definida, porque está muy desmontada. Tan solo esta piedra nos marcaría el fondo de, del espacio, junto con... Aquí tenemos un resto también del, del, del muro occidental, pero muy desmontado. Y una sala interior, que esta sí que presentaba un suelo hecho con gravas, igual, pero también bastante desmontada y de la cual simplemente nos quedan elementos sueltos, como esta esquina de, del muro, que nos indica un poco las formas. Tanto la sala como eh, la sala interior tendrían unas medidas parecidas de 2,30 por 7 metros aproximados. Para que vean la relación con la cabaña que les decíamos anteriormente, estaría aquí, entonces el muro y el hogar irían por aquí, seguramente avanzaría hasta esta zona de aquí, por lo que les decía, por lo tanto nos estaba marcando el, el cierre de este espacio, el comienzo del otro edificio, como, un, como dato habrá que analizarlo con calma pero bueno, tenemos esta relación. Y luego lo más interesante es que delante de esta fachada nos salía una serie de elementos que es lo que nos permite o nos hace pensar es que tenía, estaba precedida por dos columnas, esta fachada nos quedan los restos de... Esta columna, simplemente la impronta de su ubicación, que la encontraríamos aquí. Otra columna mejor conservada, incluso con un revoco de, 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 de arcilla, bueno, de, de mortero, eh, de unos eh, 80 centímetros de diámetro, de sección circular, y como ven, flanqueando lo que sería la, la puerta. La ubicación de esta columna es lo que nos hace pensar que el edificio. Iría más hacia la zona de la, de la cabaña. Y por último, también en este espacio, sobre el mismo suelo en el que se encontraba el hogar, encontramos los restos de una impronta circular que nos hace pensar que pueda ser eh, la ubicación de un betilo o de un cipo, que podría estar en su día en relación con este primer hogar y que formarían un espacio entre ellos. Todo esto habrá que, que irlo viendo. Bueno una reconstrucción con eh, eh, de, del espacio los materiales que nos aparecen en el interior eh, no han caso hablado del barniz negro de aquí y luego eh, la la cisterna eh, eh, que bueno pues con los materiales vamos a ir muy rápido porque se me ha ido el tiempo y bueno y eh, dentro de lo interesante es los materiales que amortizan en, la, cisterna, la aparición de este hogar, perdón, de este altar portátil similar al que se pudo documentar también en la isleta de Bañuel en el Templo B. El barco que presentamos el otro día, bueno, que presentaban el otro día, la visión, el 3D que se le hizo, bueno, la nave con las proas y la popa levantada. Lo interesante también es que está marcado el nivel del mar. Eh, la acción, que lo que parece eh, que está haciendo una labor de pesca, la vela cuadrada. ¿vale? Eh, lo que les presentamos aquí es la, simplemente, a modo de ejemplo, eh, Víctor Guerrero, en, en las jornadas que se hicieron en el 96, creo recordar, y publicada en el 98, el, el, Navíos y puertos fenicios-púnicos en, en la onceava jornada de, del Museo de Ibiza, pues recogió todos los ejemplos que había de grafitis de barcos y las recreaciones que se habían hecho a raíz de ellos. Pues bueno, como ejemplo para ver eh, los parecidos que tienen estos eh, con, con, esto, con este barco que hemos encontrado grabado aquí. Por último, este, la presencia de las, de las cisternas en otros santuarios y espacios de culto eh, de de, de Ibiza, como puedan ser la, el Santuario de Cas del Libret o el Cullerán. Y, simplemente de forma rápida, nos aparecen alrededor del, del santuario una serie de estructuras de amortización con restos de banquete, como pueda ser esta, la eh, estructura que tenía en la parte de arriba una hogar cerrándola y que nos apareció un pequeño conjunto de materiales similares a los documentados por Joan Ramón en, en el deseminado de Sacaleta que él fechaba en el siglo II y que son paralelos muy claros entre ellos, la presencia de pequeños agujeros en torno al santuario en donde se han eh, depositado ánforas, como este o esta, existiendo por lo menos seis, siete de estas estructuras en torno al, al, al templo y que en algunos casos estaban eh, acompañados de restos de ceniza. El mayor problema que hemos tenido durante la excavación es que no tenemos ni un solo hueso, ni de animal ni de ningún tipo. Entonces, Poder relacionarlo con cualquier tipo de, eh, de acción votiva, de enterramientos, de cualquier tipo, no sé, es muy difícil. Y con esto, pues nada, les doy las gracias por su tiempo y muchas gracias. Venga. No, no, it's okay. It's okay. So, uh, La prossima uh, presentazione di questa sessione è stata uh, by da Maria Nivo de Villedari Mariñas, uh, Pablo Sigre González, uh, Natalia López Sanchez, Marcos Martello Fernández, Carolina Pérez Infantes, Juan Ignacio Vallejo Sanchez. Ma non sta in alto. Anna Maria. Please <laughs> En la siguiente comunicación, lo que, vamos a lo que recogemos son parte de los resultados del Proyecto General de Conocimiento del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación de 2017-2020, GADIR Cartaginesa: Estrategias Sociales y Respuestas Rituales en Situaciones de Crisis, recientemente finalizado. Uno de los objetivos que nos marcamos en el mismo fue el de delimitar cronológicamente el periodo en el que los pozos rituales de Gadir se utilizaron como depósitos. La cuestión de la temporalidad es clave en una doble vertiente. En primer lugar, a nivel general, es necesario precisar los límites cronológicos del fenómeno, tanto por arriba como por abajo. Pues mientras que en los primeros está la explicación a su origen, que dependerá del momento exacto en el que podemos escribir, los primeros ejemplos, los más recientes, por su parte, fijan el final y si este fue abrupto, como habíamos pensado hasta este momento, o por el contrario, no fue ni tan rápido como habíamos sospechado y que aún debamos prolongarlo hacia los primeros siglos o los primeros momentos romanos, al menos hasta el cambio de era. Y en segundo lugar, nos marcamos como objetivo determinar las secuencias internas de cada uno de estos pozos para conocer si se colmataron de un solo vertido en un momento preciso o si se trata de estructuras abiertas durante un largo periodo formados por sucesivos depósitos independientes. En esta tabla se recogen las cronologías tradicionales de los pozos que se recopilaron en los primeros trabajos que publicamos, una datación que se determinó en función de la cultura material presente en su interior. Aunque se incluyeron también aquellos pozos de cronología romana cuya funcionalidad distaba de los más antiguos, basurero de los restos de limpieza cíclica de la necrópolis. En realidad, los que trabajamos y los que nos fundamentamos son en los primeros. Las cronologías más antiguas apuntaban a la sexta centuria antes de la era y directamente a la cuestión del origen del fenómeno, de si se trataba una, de una práctica local de origen gaditano o por el contrario, hubiera sido introducida en determinado momento. Y en este caso, en el caso afirmativo, ¿por quién? Para confirmar estas fechas, o en su caso para corregirlas y para completar la datación de los depósitos en los que no aparecía prácticamente cerámica, pero sí animales sacrificados, se planteó la, la realización de una serie amplia de dataciones radiocarbónicas. Se han llevado a cabo hasta el momento eh, 14 dataciones, la mayor parte sobre restos óseos animales procedentes de los…, de las especies sacrificadas o ofertadas. En su mayor parte son perros, pero también tenemos un suido y un ovicáprido. Eh, hay un caso particular en el que el que se ha datado ha sido un resto ocio humano, eh, Se trata de esta última fecha que tienen ahí. Sabíamos que se trataba de un contexto tardo antiguo por la presencia bajo el cadáver de este individuo que se había depositado maniatado. Eh, de dos monedas estudiadas y publicadas por Alicia Arévalo, pero aun conociendo a priori la datación del pozo, lo incluimos en el estudio como forma de comprobar la validez del método. Ahora lo que habrá que dilucidar es si este evento tan tardío responde o no y en qué grado al fenómeno ritual que estamos analizando. También la primera de las dataciones obtenidas, la más antigua, nos retrotrae a un momento cronológico, en principio demasiado temprano si tenemos en cuenta que la cerámica más antigua recuperada en la fecha... Eh, se retrotrae como muy tarde, al siglo VI antes de Cristo. Y solo de forma residual aparecen formas anteriores y siempre son fragmentos muy pequeños y rodados. Se trata, pues, creemos, de una anomalía que no es la única que se hace necesario analizar y explicar. Salvo la primera y la última, el resto de eventos muestran una secuencia que, en una primera lectura y en apariencia, muestran una mayor coherencia. Sobre. Esta curva general habrá que trabajar, y sobre esta es la que planteamos el siguiente pla paso, que será el de realizar una model modelización bayesiana. Antes de esto, se hace neces necesaria una reflexión metodológica. En primer lugar, y en cuanto a la composición de los contextos arqueológicos, y partiendo de la base de la gran diversidad que muestran estos depósitos, hay que preguntarse si esto refleja la realidad o se debe a una deficiencia en la recogida y el registro de los mismos. La solución que hemos propuesto es la utilización de una escala de fiabilidad como categoría de análisis, con seis grados, donde el seis supone un contexto de máxima fiabilidad, porque se trata de una excavación de reciente, con documentación, un buen registro de, lo, de los datos, y el uno, pues escasa o nada fiable. Por ejemplo, el, el, las procedentes de las excavaciones antiguas, de las entregas en el museo, con documentación exclusivamente de tipo oral. Idéntica reflexión hay que hacer respecto a las mediciones radiométricas, en este caso en dos sentidos. Primero, por la elección de las muestras, que en nuestro caso son todas sobre hueso, porque no se han recogido ni semillas, no se ha cribado ni, ni flotado la tierra, pues, entonces, pues con lo que tenemos que son los lo restos de, lo, de los animales ofertados. Por otra parte, el arco cronológico en el que nos movemos se encuentra en plena meseta de escalta, con lo que conlleva en el incremento de la indefinición y en las dificultades de lectura e interpretación de los resultados, lo que a su vez enmascara la tendencia consciente o inconsciente a hacer elecciones no objetivas, y aquí entra la subjetividad de, de cada uno de nosotros como investigadores. Para ver si, si nuestro modelo eh, es posible de aplicar, se hizo una, hemos hecho una pequeña prueba sobre los tres pozos de los que teníamos datados tres eventos, en cada, dos eventos en uno y tres eventos en otros dos, para ver si existía o no en, dentro de esa secuencia una coherencia interna. Los resultados ver, muestran algunos problemas que tendremos que aislar y definir para solucionar. ¿no? como que los más antiguos aparezcan más modernos y, y al contrario en algún en algunos de los casos eh, el trabajo de modelización apenas está esbozado estamos en el punto de partida y hemos empezado por hacer fichas de cada uno de los pozos con dataciones voy a pasarlo muy rápido para que se vean todos pero no tienen mayor Eh, como conclusiones, ¿m? ya hemos dicho que prácticamente lo que, lo que hemos hecho ha sido presentar el punto de partida en el que estamos ahora mismo para empezar a um, modificar o a recrear estas esta cronologías, a ajustar las cronologías convencionales que teníamos en base a, lo, al, a los contextos histórico-arqueológicos con las la, la fechas que nos ofrece la, las dataciones radiométricas y he ido muy rápido para no quedarme sin tiempo y me ha sobrado muchísimo, así que no tengo nada que decir, solamente ya muchas gracias a todos. Muchas gracias. So, um, uh... The session is over, but uh, uh, we have time for questions. <coughs> and so I invite the interested people. Um, now, one wants to ask a question? <coughs> otherwise, I personally have the question to Mr. Garlaska. Is Mr. Galasko there? Uh, um, it. So, um, mm. I, um, if I understand well, um, uh, in your opinion, the um only consisted of the phenomenon of the water. Yes, uh, the water. Um, but uh, excuse me. Um, why do you exclude uh, that uh, people believed that behind this phenomenon a uh, divine presence, presence was uh, active and uh, consequently a cult uh, was attributed to this super, supernatural being? Perhaps I, I, I did not understand your opinion your interpretation but it seems to me that you only consider the natural phenomenon without uh, other um, implication at uh, supernatural. Yeah but what others? I mean okay it's a, it's a cave, but uh, we think it's not enough because it's not a mm, big uh, spectacular cave. Then within we 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 see this water uh, falling from all the walls in only some periods of the, the year seasonal seasonal phenomenon. No, you see this is uh, you're clear for us year uh, of yeah. Because there is not other element in that cave. I think it's not enough. There are a lot of caves. Uh, they, they are not sanctuaries. Why this one? Then, well, we think it can explain it. Okay, thank you. Thank you. So, otherwise, uh, thank you very much, and we are waiting for the coffee break. <laughs>